La embajada de Estados Unidos donó un segundo sitio de inspección en el puesto de control conocido como Kilómetro 35, ubicado sobre la carretera Interamericana Sur, en el distrito de Guaycará del Golfito. El proyecto, valorado en más de 968 mil dólares, lo que equivale a cerca de 523 millones de colones, incluye la construcción de un edificio de 375 metros cuadrados, con estructura metálica y una plataforma de concreto. Esta infraestructura incluye tres áreas para la inspección de contenedores y una para vehículos, así como la construcción de un edificio de concreto de 89 metros cuadrados, que incluye celdas, baños y un área especial para instalar un generador eléctrico. También el diseño y construcción del sistema eléctrico para ambas infraestructuras, conexión al sistema de aguas y alcantarillado, sistema de protección en caso de fuego y dos cámaras especiales para revisar tanques de combustible de los vehículos y otros sitios de difícil acceso. La ampliación del kilómetro 35 fortalece un puesto de control que a lo largo del tiempo ha sido muy eficiente con decomisos de mercadería de contrabando, detección de personas en condición migratoria irregular, detención de sospechosos de cometer algún delito e incautaciones de droga y dinero procedentes de actividades ilícitas. Además, en otro proyecto importante para la región, se realizó la ceremonia de colocación de la primera piedra de lo que será la nueva estación de guardacostas de Golfito, cuya construcción se espera esté concluida en enero del 2017. Esta infraestructura es una donación del Comando Sur de Estados Unidos y su valor es de casi $1.850.000, monto equivalente a unos 999 millones de colones. La construcción se realizará en un terreno de más de 8.000 metros cuadrados que el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico donó y cuyas obras estarán a cargo del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de Estados Unidos por medio de un contrato adjudicado a la empresa hondureña Eterna. Creo que nosotros estamos poniendo la primera piedra aquí en Golfito de una nueva estación de guardacostas. Y yo creo que es un reflejo de cómo nosotros sí somos socios. Y son socios muy importantes. Costa Rica ha jugado un papel muy importante, no solo para Costa Rica, sino para toda la región, en cuanto a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Nosotros sí, en los Estados Unidos, siempre hay que pensar cómo nosotros estamos invirtiendo el dinero que tenemos, porque recursos son escasos para todo el mundo, no solo para Costa Rica. Y en Costa Rica nosotros de verdad pensamos que estamos invirtiendo, no estamos gastando, no estamos donando. O sea, los y las costarricenses han hecho un trabajo fenomenal y han trabajado fuertemente con nosotros y somos socios. La estación incluye dormitorios para los oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica, servicios sanitarios y duchas, comedor, cocina, oficina para el centro de operaciones, centro de comunicaciones, armería, bodega para almacenamiento de repuestos y materiales de mantenimiento, así como un área de atraque para las embarcaciones. Efectivamente, mi complacencia y de parte del señor presidente también, las gracias a la embajada americana por el aporte que está haciendo con nuestro país y más ahora en estos momentos de que el recorte presupuestario no nos permitiría la construcción de una delegación de guardacostas en la estructura que se piensa realizar acá, pues es importante. En ese sentido, pues también mi complacencia, como lo dije hace un rato, en una zona tan de alto impacto en el trasiego de droga, contar con una instalación de punta que nos va a ayudar a albergar a una mayor cantidad de oficiales de guardacostas, que nos va a ayudar a tener un mayor acercamiento de las áreas de influencia, de impacto por estas organizaciones criminales, pues también mi complacencia, por cuanto entre más blindemos nuestras costas, estaríamos permitiendo luchar más acorde con estas organizaciones criminales y estaríamos impidiendo que ingrese esta droga a nuestro país. Y en ese sentido, pues me siento muy satisfecho el estar presente el día de hoy inaugurando o poniendo la primera piedra de esta estructura. El ministro de Seguridad resaltó la participación ciudadana. Y también, como lo dije hace un rato, me siento muy satisfecho y muy contento de ver acá la participación ciudadana. Aquí está el alcalde recién electo y en ese sentido también pues es importante que la comunidad participe. Lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, la seguridad, si bien es cierto, nosotros como oficiales de la policía pues tenemos una parte importante en el desarrollo, sin embargo la seguridad le corresponde a todos los que habitamos en este país. En ese sentido, pues mi complacencia, el ver tanta comunidad acá presente, ver tanto funcionario presente y principalmente funcionarios que van a tener impacto en el bienestar y la seguridad de Golfito. Este proyecto viene acompañado de dos proyectos más,
la construcción de un muelle flotante para brindar apoyo logístico a las embarcaciones del Servicio Nacional de Guardacostas, construcción prevista para iniciar en el 2017, y la construcción de un hangar para el Servicio de Vigilancia Aérea en Coto 47, Cantón de Corredores, que se prevé para el 2018.